Continuamos con el cuarto vídeo del asesino más cruel, sádico y salvaje que asoló el victoriano Londres. En esta ocasión, vamos a ver los sospechosos que fueron investigados por el Scotland Yard. Por desgracia, no tuvieron pruebas fehacientes. A lo largo del tiempo de investigación sobre el asesino de Whitechapel, por las dependencias policiales pasaron cerca de un centenar de personajes con cierto prestigio e incluso se supuso que podría ser alguien de la nobleza o la realeza, que aún a día de hoy se sigue creyendo, aunque hay otras hipótesis. Veamos los sospechosos más importantes con alguna que otra sorpresa. Poco se sabe acerca de la vida de este sospechoso. Hijo de una familia inglesa de clase media alta, su padre era cirujano y él abogado, aunque solo ejercía en contadas ocasiones, trabajando como profesor en una escuela privada a partir de 1881 hasta el 19 de noviembre de 1888, que fue despedido. Estudió en el Winchester College y en la Universidad de Oxford. Su principal interés fuera del trabajo fue el cricket, que jugó con muchos jugadores importantes de la época, entre ellos Lord Harris y Francis Lacy. En noviembre de 1888, Druitt perdió su puesto de trabajo en la escuela por razones que aún se desconocen. Un mes más tarde, su cuerpo fue encontrado ahogado en el río Támesis con piedras en los bolsillos en lo que parecía un suicidio. Al parecer, su madre había sido ingresada en un psiquiátrico poco antes de que él se suicidara y en su familia había otros antecedentes de enfermos mentales. En la nota de suicidio que encontró su hermano, decía que sentía cómo poco a poco padecería lo mismo que su madre y que lo mejor para no seguir ensuciando el nombre de su familia era morir. Su muerte más o menos coincidió con el fin de los asesinatos que se atribuyeron a Jack el Destripador. Sugerido en privado en la década de 1890 que pudo haber cometido los delitos de conocimiento público con posterioridad. En la década de 1960, este indicio condujo a la publicación de libros proponiéndolo como el asesino. Las pruebas contra él parecerían ser totalmente circunstanciales, y muchos escritores de la década de 1970 lo han rechazado como un posible sospechoso. Joseph Eisenschmidt o Jacob Eisenschmidt, bautizado por los periódicos de su época con el seudónimo del charcuter loco, fue un comerciante de piezas cárnicas de origen suizo que terminó recluido de por vida en un hospital psiquiátrico británico desde septiembre del año 1888. Constituyó uno de los sospechosos contemporáneos a la identidad del jamás desenmascarado ejecutor conocido como Jack el Destripador. Finalmente, Scotland Yard descartó que se tratase del responsable en virtud de que mientras permaneció privado de su libertad, continuaron sumándose crímenes atribuidos a este asesino. El 13 de septiembre de 1888,
la policía detuvo a un hombre que se dedicaba a la comercialización de piezas cárnicas. Un par de días antes de ese arresto, dos médicos de Whitechapel lo habían denunciado a causa de sus extraños hábitos y su propia esposa declaró en su contra, alegando de que Joseph era violento y que siempre portaba encima grandes y afilados cuchillos, aun en los momentos que la práctica de su oficio no se lo requería, y que había amenazado con matarla en numerosas ocasiones. Se supo que el indagado ya había sido sometido a un prolongado internamiento en un hospital psiquiátrico debido a padecer severos trastornos psíquicos y luego de una nueva revisión médica donde se constató su total desquicio. La justicia ordenó su encierro por causa de enajenación mental. Dado que se hallaba preso cuando acaecieron los homicidios de Liz Stride y Kate Eddowes, el 30 de septiembre de 1888 fue descartado definitivamente como posible asesino de las prostitutas. Severin Antoniovich Klosowski, quien fingía llamarse George Chapman, fue un asesino en serie polaco que mató mediante envenenamiento a sus tres esposas. Nació en el pueblo de Nagorna, cercano a la ciudad de Kolo, en el Zarato de Polonia, que por aquel entonces pertenecía al Imperio Ruso, el 14 de diciembre de 1865. El sospechoso contaba con 23 años en el otoño de 1888 y se afincaba en Whitechapel, donde trabajaba como auxiliar de barbero. Este sujeto fue una de las primeras pistas que el inspector Aberlin siguió mientras trataba de ubicar a un barbero alemán de apellido Ludwig que había sido detenido por su posible vinculación con los asesinatos, pero fue puesto en libertad antes de que la autoridad policial pudiese interrogarlo personalmente. La búsqueda de Ludwig resultó fallida. Sin embargo, el investigador se enteró de la existencia del también barbero extranjero llamado Severin Klosowski, y sus sospechas pasaron a centrarse en este individuo, aunque tampoco llegó jamás a localizarlo. El joven trabajó de manera itinerante en Londres entre 1888 y 1890 y a partir de ese último año emigró rumbo a Estados Unidos y Nueva Jersey. Años después, por el año 1897, con el dinero de su nueva esposa, la viuda Isabella Spink, abrió una taberna. Convicto por la comisión de tales asesinatos, se le condenó a muerte el 19 de marzo de 1903, siendo ejecutado en la horca el 7 de abril del mismo año en la prisión de Wandsworth.